Bueno, hace 5 años exactamente, Jenny estuvo ensayando en un estudio de Burbank, California, con los chicos de la banda Adicción antes de salir a Monterrey, al que terminó siendo su último concierto. Así que vamos de inmediato con Jessica Maldonado, que conversó en exclusiva con un ex integrante del grupo que le habló de lo que vivieron con Jenny en esa reunión y que fue muy conmovedor. Escuchemos. Muchísimas gracias, María Celeste. Efectivamente, me di a la tarea de buscar al grupo norteño Adicción. Y aunque esta agrupación ya se desintegró, ellos por años acompañaron no solo a Jenny en su última presentación, el último ensayo, también la despidieron en el Panteón con música que a ella le gustaba. Pero, ¿qué les parece si vemos este reportaje que les he preparado? Parece que fue ayer cuando estas imágenes se suscitaron en Burbank, California, donde la diva de la banda practicaba con el grupo Adicción lo que se convertiría en su último ensayo. Se estuvieron con ella en su último concierto, pero también la despidieron y estuvieron el día que ella la sepultaron, estuvieron ahí en el panteón. Nosotros tuvimos el privilegio de estar en ese entierro porque fue muy privado. Nos invitaron a nosotros a Adicción y para tocarle, o sea, su último despedida. Alguien menciona que ella quería que soltara mariposas, eso se hizo. Ahí llevaron unas canastas de muchas mariposas. Ya cuando se llegó la hora, pues ya las dejaron soltar. La familia ahí las dejó soltar. ¿Qué canción le tocaron? La primera que fue, la que se me viene a la mente, es la del Puño de Tierra. Con eso empezamos, ya es una de las clásicas. También la tocamos Te Vas Ángel Mío. También la de Dos Botellas de Mezcal. Háblame de cómo fue para ustedes estar en ese escenario y saber hoy en día que fue el último que dio Jenny Rivera. Pues estábamos muy emocionados, claro. Por cierto, cuando llegó Jenny, ella estaba emocionada. Termina la presentación. ¿Qué pasa después? Nosotros acabando nuestra participación, pues nos fuimos. Ya no nos despedimos de ella, por decir. La madrugada que pasa el chofer por ustedes para llevarlos al aeropuerto para que regresen a Los Ángeles, ¿recuerdas algo específico? Pues sí, me acuerdo que hasta el chofer nos dijo, nos comentó, ay, muchachos, a ver si su avión despeja porque hay mucha neblina. ¿Cómo se entera la agrupación de que el avión de Jenny se ha caído? Nosotros nos dimos cuenta ya que estábamos arriba en el avión. Para concluir la entrevista, 5 años después, ¿cómo recuerdas a Jenny, a la diva de la banda? La recuerdo, en una palabra, alegre. Sin duda, Jenny Rivera dejó un gran hueco en el mundo musical y ya a sus casi 5 años de fallecimiento, pues nadie ha podido ocupar su lugar. Muchas gracias por tu informe. La verdad que todavía la seguimos recordando 5 años después. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte.